Vamos a ver nuestra fábrica en las faldas de Taita Inmadura, para recordar los viejos tiempos de nuestros padres obreros santeños. Vamos por la hermosa campiña, a la ruta de casas de campo, para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra natal. Para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra antueña. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos al monte, vámonos mi amor, con todo el alma quererte allí. Vamos al monte, vámonos mi amor, por solo te di mi corazón. Buenas noches a toda la gente que está a través de Anteño TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos. Gracias por ser parte del canal y gracias por permitirnos el día de hoy y noche estar con ustedes. Gracias por ser parte de nosotros y gracias por dejarnos entrar a su casa. Gracias por seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram. Gracias a toda la gente que está a través de Anteño TV. Hoy estamos con un invitado de lujo, señores. Nos está acompañando el señor presidente de la Liga Deportiva Barrial, Antonio Ante, el magíster Pablo Quelal. Pablito, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Quiero empezar agradeciéndote por la invitación y bueno, empecemos con esto, que realmente me siento muy, muy halagado por la invitación, Alex. Un saludo a Jack, nos está viendo al profesor Juan Yepes Granda. Gracias a toda la gente y familia que nos está mirando sentados allá. Un gran abrazo a toda la gente de Juanito Yepes. Un gran abrazo a la gente que nos está mirando en Otavalo allá, a Marquito Sosa y a toda su gente que están bien sentados. Un gran abrazo, dice Alex, vendrá para las fiestas de Otavalo. Ya les cuento. Hoy les quiero invitar a algo espectacular, más que Full Monty, no se lo pierda, aquí en Atuntaqui el otro sábado, y vamos a ser los que lanzamos ese evento, no se lo pierdan, el próximo día sábado, ya les voy a contar de qué se trata. Primero, vamos con Pablito. Pablito, ¿cómo está la Liga Deportiva Barrial Antonio Ante? Bueno, como tú sabes, Alex, después de pasar de una problemática a nivel mundial, lo que es COVID-19, toda esa problemática, la reactivación del deporte barrial. Y bueno, queremos seguir trabajando en beneficio de todos los deportistas, de todos los anteños que somos amantes al deporte. Entonces, realmente no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir planificando en beneficio de nuestra institución. Y como te lo mencioné, Alex, tenemos que ir trabajando por nuestros niños. Espectacular. De aquí, lo que ha planificado la Liga Deportiva Barrial Antonio Ante. ¿Qué se tiene? ¿Qué es lo que tienen organizado ustedes como una institución deportiva del Cantón Antonio Ante? Bueno, te comento brevemente, Alex. Hemos culminado hace un mes, culminamos lo que es el campeonato 2021-2022, en donde como campeón quedó el equipo Racing, vicecampeón quedó Leones del Norte, y en tercer lugar quedó el equipo Manchester. Y bueno, el deporte no puede parar, estamos planificando nuevamente la reactivación del deporte barrial, y te comento brevemente, nosotros queremos salirnos de los estereotipos tradicionales. Hoy por hoy tengo planificado realizar una inauguración fuera de lo tradicional. ¿Qué queremos decir con algo
fuera de lo tradicional, lo vamos a hacer un poco más formal. Estamos planificando lo que es una inauguración en la fábrica Imbabura, como los equipos profesionales. No sé si, bueno, todos sabemos cómo presentan a los equipos profesionales. Entonces, nosotros queremos dar esa expectativa, esa emoción de cómo presentan a los equipos, como por ejemplo Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle. Entonces, ahora nosotros queremos realizar de esa misma manera, queremos remedar, por decirlo de esa manera, dándoles esa emoción a los jugadores de que realmente se merecen. Entonces, tenemos programado hacer en la fábrica Imbabura una presentación súper formal. Tenemos invitados de primera, obviamente, las autoridades locales. Fuera de la provincia, de igual manera, tenemos invitados especiales. También tenemos modelos quien nos van a deleitar con los uniformes de cada uno de los equipos. Entonces, obviamente esto va a ser más allá de una fiesta deportiva, Alex. Me siento emocionado porque realmente me quiero dar 360 grados. Quiero dar 360 grados de lo que usualmente se hace aquí en la provincia. Me atrevo a decir en la provincia, Alex. Entonces nosotros queremos darle ese impacto de que se den cuenta que nosotros tenemos nuevas propuestas de trabajo, nuevas ideas donde vamos a renovar el deporte barrial. Esa es nuestra propuesta de trabajo. Entonces realmente no quiero adelantarme más, Alex, no quiero quitarle esa esencia, porque realmente espero que todos acudan a esta inauguración en donde realmente nos vamos a sentir a gusto, en casa, en nuestro cantón. Entonces, obviamente no se va a quitar ciertos detalles, pero va a haber mucho protocolo, va a haber mucha esencia de lo que nos caracteriza a los anteños. Espectacular verse esa inauguración, ver lo que es el lanzamiento de este torneo. ¿Este torneo a quién va dirigido? ¿A qué categorías? Y no sé si es mujer, está bien. Te comento brevemente, nosotros tenemos la propuesta de realizar el fútbol 11 femenino. También tenemos la propuesta de realizar el fútbol infantil, fútbol 11, y de igual manera el fútbol máster, que está más bien invitamos a todos los clubes de nuestra provincia, sea de Ibarra, sea de Otavalo, sea de Cotacachi, que se incluyan a este nuevo proyecto. Obviamente tenemos que regirnos a cierto reglamento que toda institución tiene. Entonces, en ese sentido, esto es a nivel provincial, ¿sí? Se viene un torneo espectacular de la Liga Deportiva Barrial Antonio Ante. No se lo puede perder usted aquí en Antonio Ante. A ver, me están llegando ya preguntas, ya vamos a sacar las inquietudes de bastantes personas que ya sabían. Gracias a la gente que se comunica, nosotros tratamos de abastecer toda la cantidad de preguntas, de contestarle. Ya vamos con más ligas barriales, ya vamos con el deporte barrial, con el deporte informativo que nos han pedido, ya vamos, ya poco. Y gracias a las personas que están, ya saben que estamos saliendo en vivo desde cualquier parte de la provincia, lugar interior y del país. Así que no se pierdan, porque se vienen entrevistas interesantes. Mañana tengo un en vivo, 13 horas, pero desde otro lugar. Con una personalidad presente de la Fundación Yo Soy a nivel internacional. Vamos a estar el día de mañana en vivo y en directo transmitiendo desde otro lugar, así que les espero con esa muy bonita entrevista. Les voy a contar lo que se viene aquí en Atuntaqui el otro sábado 10, me dicen acá los chicos, sábado 10, no se pierda 20 horas y le quiero invitar. Ahí va a haber hasta unas chiquitas para hacer que se sirva, para que consuma, para que la pase bien y para que desguste mirando también y conociendo y viendo cómo hacemos una entrevista en vivo y en directo, que ya lo va a ver en un lugar especial como se llama Catu Food Queens, aquí en Atuntaqui, un restaurante de comida rápida, donde empezamos los en vivo y en directo, mano a mano con el invitado, vamos a estar ahí. El próximo día, sábado, arrancamos y ahí los vamos a tener a los clubes. Tema 31 de diciembre, al tema de la corporación, así que se viene un tema espectacular aquí en Antonio Ante. Venimos con la cobertura todo esto de las grandes fiestas de fin de año, así que con manos a mano desde un sector muy especial aquí en Antonio Ante, gracias por confiar a la empresa privada. Y estimado Pablito, este torneo que lo están organizando la Liga Deportiva Barrial, ¿hasta cuándo son las inscripciones? ¿Se puede inscribir clubes, Salito? Saludos a Carlos Montúfar que nos está preguntando. Bueno,
Bueno, Liga Deportiva Real Antonio Andes, no vamos a poner una camisa de fuerzas. Si es necesario extender las inscripciones, obviamente hemos tenido el acercamiento de algunos equipos en donde están preocupados sobre la documentación, sobre el poco tiempo que se tiene para poder ingresar a esta familia. Entonces, obviamente, está estipulado para el 18 de septiembre y obviamente, si es necesario, lo voy a extender una semana más para que todos los equipos tengan la oportunidad de ser parte de esta institución. Como tú sabes, Alex, estamos casi ya a tres semanas exactamente, en donde tú sabes que gestionar uniformes, gestionar lo que es auspiciantes, todo eso de los diferentes equipos, los dirigentes obviamente tienen que seguir trabajando por sus equipos. Entonces, obviamente nosotros estamos prestos a cualquier solicitud de los equipos, si eso lo amerita para poder extender un poquito más de tiempo. Lo importante es una fiesta deportiva. Lo importante es, mientras más equipos se sumen a esta familia, mucho mejor, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿sí? Nosotros no estamos abiertos a cualquier propuesta. Sí, bien, saludos a toda la gente que está con nosotros. Gracias acá a toda la gente que está con nosotros de acá al canal. ¡Ah, mi querido! ¡Oye, ese es un boxeador, les cuento! Ya lo tendremos a ver por aquí a Andrés Maldonado y nos cuente cómo anda todo ese tema de los entrenamientos. Ya le vamos a invitar a Andrés Maldonado aquí para que nos cuente todo el tema del boxeo. Oiga, tengo una invitación, hablando de boxeo, al Club de Artes Marciales Mixtas. Luego les cuento. No se pierdan el canal, se vienen unas expectativas por ahí. ¿Qué más tenemos? Mándeme pantalla. Edgar Terán, felicitaciones al señor Kelal y éxitos en su gestión y a usted, Alex, por el programa. Gracias, mi estimado Edgar. No se pierdan, se vienen también otros podcasts. Gracias por el respaldo que nos han dado a muchos podcasts. Se vienen otros con temas muy interesantes. Ahí les dejo para picados, para el tema también. Andrés Maldonado, los antillos tienen buen potencial. Saludos y mucho éxito. Claro, Andresito, fuerza, Limbabura, fuerza, que juega un partidazo este fin de semana en Manta. Y ahorita está jugando el Nacho con el América, me dicen los chicos por acá. Sigue 0-0. Pero veamos cómo nos va a todo este gran partido que se viene y toda la gente que está con nosotros. Yo le quiero invitar este próximo día sábado para que usted nos acompañe con la gente de Spartan Gym, uno de los mejores gimnasios que tiene el Cantón Antonio Ante, al 09864-80367. El sábado 10 estamos en vivo y en directo desde Hatu Food Weeks, con un restaurante de comida rápida. Vamos a estar en vivo y en directo desde ahí, con chicos, con gente que hace pesas, con chicas que hace pesas, para que mire también cómo se hace en vivo y en directo con unas chicas espectaculares, con unos cuerpazos, que para qué le cuento, vamos a estar con el tema de las pesas, así que no se pierda, el sábado 10 de septiembre, acompáñanos desde las 20 horas, desde Hatu Food Quicks, aquí un restaurante de comida rápida, aquí en el Cantón Antonio Ante. Vamos a ir con toda la gente del canal a hacer esa transmisión, así que no se lo pierda, se viene espectacular para la gente que está con nosotros. Mire, Pablito, una consulta nos están haciendo desde Natabuela. ¿Puede participar un jugador que está en dos ligas en su torneo o no se puede? ¿Quién es? Diego Valladares. Bueno, obviamente hay cierto reglamento, no solamente en nuestra liga, sino en que las diferentes ligas de la provincia de Imbabura, en donde no se puede permitir, esa es una de las razones que perjudica al deporte barrial. Realmente no podemos aceptar, es inconcebible por todo lado, Alex, no se puede ver de que un deportista pueda estar en algunos eventos, o sea, por ética deportiva, no se puede. Obviamente tiene que realizar su respectivo pase, tiene que obviamente jugar en una sola liga, y bueno, por todo eso, más que todo por respeto a nuestra institución, por respeto al dirigente y por respeto al deporte. Así que ya lo vas sabiendo aquí del presidente de Liga Deportiva Barrial, que se tiene que ir inscribiendo. Me pregunta don Iván Calderón, ¿de dónde se puede realizar las inscripciones para el próximo campeonato de fútbol barrial aquí en Antonio Ante? Bueno, dentro de los requisitos obviamente tienen que realizar una solicitud, ¿sí? A mi persona, donde ustedes dan su criterio, en donde ustedes necesitan ser parte de este nuevo proyecto deportivo. Y bueno, nosotros la sede estamos en la Bolívar y 2 de marzo, al lado del almacén La Philips, ¿sí? Ahí nos estamos reuniendo con todos los
con todos los dirigentes, y obviamente ahí tenemos la persona que está al frente, que es el señor Rubén Díaz, en donde pueden acercarse. Obviamente hemos difundido en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, donde ustedes pueden llamar a los números telefónicos que están ahí para mayor información. Entonces, obviamente esto no hay mayor complejidad para que ustedes sean parte de nuestra institución. Les comento brevemente los requisitos. Obviamente, si es que están en otra liga, obviamente tienen que realizar los respectivos trámites para que ustedes puedan salir de esa institución. La inscripción es de $100, ¿sí? Y como garantía es de $30, es decir, $130 para ser parte de este nuevo campeonato. Este campeonato, pues, está dirigido a todos los amantes del deporte barrial a nivel provincial, ¿sí? Obviamente tenemos un cierto reglamento que en redes sociales nosotros hemos estado difundiendo sobre los congresillos respectivos para su análisis y aprobación del reglamento. Entonces, en esta semana que viene lo vamos a hacer de manera formal a todos los equipos, no solamente de nuestra institución, sino también vamos a hacer la invitación a las demás ligas que deseen. Obviamente esto no es obligatorio, ellos pueden decidir a cualquiera de nuestras ligas vecinas, como es la Liga de Santa Marta, la Liga de Andrade Marín. Obviamente nosotros estamos promocionando para que sean parte de esta institución, porque somos la primera institución pionera en el deporte barrial, ¿sí? Obviamente nosotros queremos recuperar como empezamos, ¿sí? Obviamente nosotros, en ese entonces, me acuerdo, Alex, yo tenía 15 años, en donde yo empecé como jugador. En ese entonces, cuando Juanito Yepes era presidente y fundador de nuestra institución, había 35 clubes. Esa es nuestra propuesta de trabajo, recuperar a los equipos fundadores que fueron parte de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuevas propuestas de trabajo, con un nuevo equipo, con nuevas ideas, con cosas que realmente vamos a renovar en 360 grados lo que es el deporte barrial. Claro, tú estás diciendo una historia que era muy grave. Un saludo a Juanito Yepes Granda y a toda su gente. Espectacular cuando inició con más de 30 clubes jugando en la cancha de él, en la cancha de Juanito Yepes Granda. ¿Cómo no nos vamos a acordar cómo lo hacía las reuniones con plata y persona? Oiga, Pablito, ser parte de dirigente del deporte barrial aquí en Antonio antes, plata y persona, estar ahí poniendo esos dirigentes, se ve que le ponen fuerte al club. Yo, como siempre, les he dicho a mi equipo de trabajo, la profesión mal pagada es ser dirigente deportivo, porque realmente eso representa todo el tiempo. De lunes a domingo siempre tenemos que estar presente, pero eso deja una recompensa, la verdad, por tratar de a nuestros niños, de a nuestros adolescentes, llevarles fuera de la monotonía, ¿sí? Sacarles del mal hábito, del ocio. Obviamente el deporte barrial es de recreación, pero más allá de la recreación también tenemos que formar valores a nuestros deportistas. Te comento brevemente, ahora los equipos, la mayoría de los equipos, el 90% son menores de edad. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Que realmente el deporte barrial está dando 360 grados, ¿sí? Ya nos estamos quedando viejitos, Alex, la verdad, ya nos estamos quedando viejitos. Yo realmente, mira, ya estoy en mis últimas patadas en el fútbol. Me encanta, adoro, y hasta donde yo pueda voy a seguir jugando. Yo ya le dedico al su 45, como dice. Todo para el ingeniero Darwin López, que sigue siendo goleador de la Adidas en todo lado. Así que un saludo al ingeniero Darwin López y a toda su gente. Oiga, sí es espectacular. ¿Cómo no acordarnos? Aquí en Antonio Ante, para la gente que no es de aquí de Antonio Ante, hay, hasta el momento, oficialmente hay tres ligas barriales, como la Liga Deportiva Barrial Antonio Ante, que es nuestro invitado hoy en la noche, la Liga Deportiva Barrial Santa Marta,
y la Liga Deportiva Barrial Andrade Marín. Son invitados, son gente que desarrolla una actividad. Cada liga es diferente, así les cuento, cada liga. Ya los vamos a traer por acá, para ir conversando con cada liga cómo está creciendo, porque las ligas aquí en Antonio Ante crecen espectacularmente, y hay como clubes tradicionales como Palmeiras, Estudiantes, Estrella Roja, Círculo Ecuador, muchos clubes que están, que los tiene el cantón, y que ya los vamos a traer por acá para que les vaya conversando. A ver, mándame un mensaje. A ver, don Mario, qué placer vernos. Don Mario dice, buenas tardes, esto es desde Estados Unidos. Buenas tardes, buenas noches acá. Buenas tardes, Alex, gracias por permitirnos estar informados con sus invitados de lujo, a muchos anteños que se encuentran fuera del país. Un saludo especial para mi linda gente del barrio Santo Domingo desde California. Oiga, nuestra sede del canal es aquí, en el mejor barrio que tiene Antonio Ante, aunque no le guste a Juanito Yepes, aunque sí es amante del barrio Santo Domingo. Aquí somos la sede del canal, en el barrio Santo Domingo, el barrio caliente. Un gran abrazo a toda la gente, a toda mi gente del barrio Fluminense, y a todos los clubes de acá que yo tengo acá el 2 de marzo y dale dos. Yo, y un saludo al Paco Garzón, al Pacocha, así que me recuerdo. Saludo al Pacochita, que me decía, mándeme un saludo. Bueno, saludo al Pacochita y a toda la gente que nos está mirando acá. El fútbol barrial se viene espectacular. Pablito, este torneo estamos viendo con la cantidad de clubes. ¿Qué clubes tradicionales tiene en este momento lo que es su liga barrial? Bueno, voy a empezar por mi club de mis amores, que es el Atlas. También tenemos lo que es el equipo Racing, que es el actual campeón, Leones del Norte, que es el vicecampeón, Manchester, que quedó en tercer lugar en el campeón que terminamos. También tenemos el Club Toluca, tenemos el Técnico Estudiantil, tenemos el equipo Libertad, que en este año pasado se integró. El equipo tradicional de toda la vida, también tenemos el equipo Las Palmas. También tenemos lo que es, bueno, no lo voy a adelantar, pero creo que me está carcomiendo esto, que me da mucho gusto. Va a regresar la escuelita Juan Yepes. Obviamente, como presidente está Juan Yepes, pretende ingresar a nuestra institución, y obviamente lo voy a decir, Juanito, si usted no ingresa a nuestra liga, yo me resiento si no ingresa Juanito Yepes. También tenemos el Celta de Moras, tenemos el San Carlos, y entre otros clubes que se están sumando. El Deportivo Natahuela, pues realmente, bueno, esperemos que se sigan sumando, están en conversación. También hemos conversado con el equipo Suicida, me causa un poco. Suicida también se quiere integrar a nuestro equipo de trabajo. También viene un equipo desde Cotacachi Fútbol Club, que el día de hoy tuve una llamada, esperemos que bueno. Obviamente, estamos prestos a todos los equipos que se puedan sumar a nuestra institución. Tenemos obviamente inscritos en este momento 11 equipos y tenemos 6 equipos por confirmar, ¿sí? Entonces creo que este año va a ser un éxito, y eso es lo que aspiro, y eso es lo que nuestra institución necesita, y eso es lo que el cantón necesita, que se sigan sumando más equipos, no solamente de nuestro cantón, sino fuera de nuestro cantón. Oiga, saludos a toda la gente que está con nosotros, gracias. Don Luis Tevez subía, saludos desde el 4, un tradicional club de Natahuela, el 4 de octubre, saludos a toda la gente de mi querida Natahuela, espectacular. Oiga, se vienen cantidad de clubes, el deporte barrial aquí en Antonio Ante, ahorita tenemos, para que la gente que se está enterando, aquí en Antonio Ante tenemos el deporte formativo, que lo hace la Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante, con sus escuelas formativas, su tema de federación y selecciones y para arriba. Mientras que acá el deporte barrial con estas tres ligas, Pablo, ha crecido bastante, se ve, pero es necesario mejorar los escenarios deportivos, las canchas donde se juega actualmente el deporte barrial. Pero por supuesto, realmente me atrevo a decir que nuestro cantón, ese es el verdadero problema que nosotros tenemos como ligas barriales. No tenemos escenarios deportivos para las diferentes ligas barriales. Nosotros estamos trabajando, bueno, voy a hacerlo público, yo agradezco al ingeniero Carlos Pasquel, que siempre ha sido parte de nuestro equipo de trabajo, quien ha estado siempre pendiente de la reactivación del deporte barrial. De igual manera, nosotros hemos estado gestionando con el distrito de educación para que el estadio de,
del Abelardo Moncayo también sea parte de nuestra administración. Y así tenemos que seguir gestionando. Obviamente, nosotros vamos a seguir golpeando las puertas a las autoridades locales para que nos puedan ayudar de una u otra manera, porque realmente espacios deportivos no lo tenemos, tenemos contados, contados. Realmente es un problema que no solamente atraviesa nuestra institución, también la tiene lo que es la Liga Deportiva Real de Andrade Marín, la Santa Marta. Sería un sueño, Alex, sería un sueño que nuestras ligas tuviésemos por lo menos unos dos estadios propios donde nosotros podamos fomentar, reactivar el deporte barrial y de igual manera seguir con nuevos proyectos para nuestros niños, para nuestros hijos, para todos los que somos amantes al deporte. Mientras tanto, tenemos que seguir golpeando las puertas. Ese es un problema que espero que las autoridades que están de paso atiendan a nuestras necesidades. Eso es el sueño que siempre estamos esperando, que nos escuchen, por lo menos realizar una mesa de trabajo, ver lo que nosotros necesitamos como Liga Deportiva Real de Antonio Ante. En fin, Alex, obviamente nosotros no podemos cruzarnos de manos, tenemos que seguir trabajando por nuestros deportistas, por nuestros dirigentes y por todos los antequeños. Pablo, a nivel de lo que hacen la Liga Deportiva Barrial, ¿solo están en la disciplina del fútbol o se han abierto a otras disciplinas ya? Bueno, nosotros siempre estamos a disposición de lo que es Fedeligas. Nosotros tenemos que presentar algunas disciplinas como filiales. Entonces, obviamente, de esa manera nosotros podemos potenciar, podemos seguir planificando durante todo el año en diferentes disciplinas: fútbol sala, vóley, fútbol femenino, fútbol 12, en definitiva, algunas otras disciplinas que nosotros tenemos que seguir trabajando conjuntamente con Fedeligas, porque esto nos conviene a todos, nos conviene a todos. Saludos a toda la gente que nos está preguntando de las diferentes ligas. Ya les tenemos agendadas para todas las ligas barriales. Ya vamos a hacer, somos el canal que difundimos el deporte barrial. Me encanta el deporte barrial porque me encanta ver a los clubes tradicionales, a la gente que va a los graderíos, a los hinchas que salen bravos, que salen mal genios. A todos me gusta verles, aunque sea andan discutiendo y verle a varios amigos que se comen los penales. También me gusta andarles viendo también por ahí y saludan y les molestan. Bueno. No se pierdan que el deporte barrial los vamos a seguir apoyando nosotros acá, así que camella. A ver, Pablito, démosle otra vez la información a la gente. ¿Hasta cuándo las inscripciones? ¿En qué edades, categorías para el próximo torneo de fútbol barrial de la Liga Deportiva Barrial Antonio Ante? Bueno, las inscripciones están hasta el 18 de septiembre. Nosotros podemos extenderle esa fecha una semana más. Las inscripciones lo podemos hacer al 0999-247448. Todo lo que corresponde a la información tenemos regado en nuestra página de Facebook, Liga Deportiva Barrial de Antonio Ante. Igualmente en Instagram, Liga Deportiva Real de Antonio Ante, y en todas las redes sociales, ¿sí? Entonces, para mayor información, podemos registrarnos de igual manera, de manera interna, para mayor información. Oiga, miren, solo miren un ejemplo. Mándenle a pantalla. Yo no tengo ningún temor. Manden a pantalla, chicos, acá. Dice, a ver. Willy Natación nos dice buenas noches, mi estimado amigo don Alex. No se olvide de la natación de Atuntaki, deporte individual. Un abrazo. Con mucho gusto, profe Willy. Póngale en Guambras. Agéndela. Si supieran cómo tenemos que agendar entrevistas, si supieran. Póngale. Con mucho gusto, le vamos a entrevistar al tema de la natación y hablemos de la natación. Oiga, aquí todo el mundo quiere entrevista. ¿Cómo? Porque apoyamos a todos los deportes y nos encanta. Vea, desde que estuvimos en los coches de madera de este San Roque, que estuvieron espectaculares, hasta el automovilismo, el rally, el ciclismo, el baloncesto, todo lo que se viene acá. A ver, mándeme quién más. Oiga, vea, ese crack, el crack del Nacional, ahí está. Juanito Yepes Grande está con nosotros. Saludos a Pablo, mucho éxito a la escuela Juan Yepes. Presente en el próximo campeonato y muchas gracias al Club Galaxy. Ahí sí, ahí sí, Oiga, ahí sí. Juanito va a jugar allá el fútbol barrial. Ya lo tiene ahorita.
Tengo que armarme, Alex, tengo que armarme porque la escuela Juan Yepes tiene un excelente equipo y que se prepare, Juanito, que se prepare, que esto no va a estar fácil, no va a estar fácil en este campeonato. Así que invitados todos los equipos que eso se está poniendo realmente bueno. Si Juanito Yepes está presente, dos equipos más se van a sumar. Le doy mi palabra, Alex. Ya se empezaron a sumar. Dice Edwin Rubén Díaz, Club Cibori de Samba. Oye, el Sam, el Cibori también, ahí está. Vea, uno de los tradicionales clubes del Cantón Antoñante, de la época del 70, para que tengan una idea. Oye, el que sabe del deporte aquí del Cantón Antoñante, no, si no sabe de quién era el Cibori en el 70, no sabe cómo arrancó el deporte aquí en el Cantón Antoñante. Y le dejo picado, ahí le dejo picado, para que lea un bonito libro del doctor Miguel Pozzo. Y pues ahí le dejo picado. Dice Club Cibori San Vicente, presente con el nuevo campeonato. Felicidades, felicitaciones a todos los clubes, a todos los que vayan a participar, a toda la gente que va a participar en el torneo, a todos los que estamos aquí motivándoles. Y si Pablito nos invita a la presentación, con mucho gusto, de los clubes, lo transmitimos en vivo y en directo, como hemos estado haciendo. Gracias a Fábrica Imbabura, a Fernando Jara, a toda la gente de Fábrica que siempre nos trata 10 sobre 10. Estamos transmitiendo eventos que nos invitan, con mucho gusto, con tal de poder agendarlo. Eso sí lo pedimos, con tal de poderle agendar. Está. Aquí Pato nos dice, ¿para cuándo es el sorteo? ¿Sorteo de qué nos irá el Pato? Sorteo. Es invitación al Congresillo de Fútbol de la Liga Deportiva Barrial Santa Marta. Congresillo de Fútbol de la Liga Deportiva Barrial de Santa Marta. El campeonato se viene, no se pierdan las inscripciones ahí en la Liga Deportiva Barrial Santa Marta. ¿En qué dirección las inscripciones, Pablito? Bueno, las inscripciones son de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. En la Bolívar y 2 de marzo, exactamente al lado del almacén La Philips, para que más o menos se den cuenta, es en la licorería El Mar, donde la vida es más sabrosa. Ah, en serio, Pato nos dice, a ver, Pato Suárez, Pablito sabe el sorteo, ja. A ver, vea, ese sorteo lo van a hacer el Pablo, nos dice ahí, el momento de lanzamiento de los equipos, ahí va a ser el sorteo, ahí lo va a hacer el sorteo para que vayan todos los clubes, lo transmitimos ahí con la gente del canal, así que no se pierda con mucho gusto a la gente que está con nosotros ahí, así que vaya a la Bolívar, ahí tiene la Bolívar, y 2 de marzo, esquina, al lado de un tradicional almacén que tiene el Cantón Antoñante, que es la Philips. Un saludo a la familia Zumárraga, espectacular, ahí vaya, inscríbase en este torneo de fútbol barrial que se viene. Ya vamos con las otras ligas, tranquilos, ya vamos a sacar todos los deportes que están haciendo. Oigan, les vengo, se viene una entrevista y vamos a hablar de un deporte, lo soltamos, chicos, sí, se viene, vamos a hablar del Ecuaboli del Cantón Antoñoante y con un jugador. Pepa, ahí les cuento, ahí les cuento. Ahí estamos ya cuadrando la entrevista porque tenemos que agendarlo y lo tenemos ya listo a una entrevista. Vamos a hablar del Ecuaboli del Cantón Antoñoante y con un jugador que tiene el derecho de pararse aquí y decirnos muchas cosas, porque el Ecuaboli también lo vemos aquí en el Cantón Antoñoante. Y un saludo a toditos los que hacen Ecuaboli en Plaza Libertad, que me han pedido este tema del Ecuaboli. Ya lo voy a traer el Ecuaboli por acá. Pablito, nosotros agradecerle por esta muy bonita entrevista, siempre a las órdenes y lo que le podamos ayudar a difundir el torneo. Gracias por tomarnos en cuenta. Muchísimas gracias, Alex. Obviamente, siempre me siento yo feliz de que me invites a tu programa. Yo siempre estoy atento a todas tus programaciones. Pero bueno, antes de despedirme, Alex, yo quiero invitarles a todos los anteños a que se puedan dar cita este sábado 3 de agosto a las finales sobre el fútbol sala de nuestra institución. Dentro de esta programación va a ser en San Vicente, en las canchas de San Vicente, en la sede, ¿sí? A ver, aguántale, despacio. Este sábado 3 de septiembre, ¿qué hay? Este sábado 3 de agosto va a ser las finales. Ya, 3 de septiembre. Porque Eso, mañana perdón, es perdón, 2 y perdón. sábado, 3 de Los septiembre. nervios, los nervios, los nervios, 3 de septiembre. Ya, este sábado 3 de septiembre, ¿qué hay en el hermoso barrio de San Vicente? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Pasquel por permitirnos realizar esta fiesta deportiva. Y bueno, está programado desde las 5 de la tarde lo que es Real San Carlos Técnico Estudiantil. Esto es femenino, ¿sí? A las 6 de la tarde tenemos Las Amiguis versus Solo Chéveres. Y a las 7 de la noche ya viene la parte de los varoncitos, lo que es Club Libertad contra Técnico Estudiantil, y a las 8 de la noche va a ser la gran final
de Racing versus Las Palmas. Entonces, cordialmente invitados, un gran clásico, obviamente, no se pueden perder. Esto es mejor, oiga, no vaya a San Vicente, mejor de... no les cuento. Quiero que vayan a San Vicente y puedan asistir a esta gran fiesta deportiva. Y obviamente tengo que agradecer a las personas que siempre se han sumado a este equipo de trabajo, a la ingeniera Paulina Cadena por ser auspiciante de este proyecto de Fútbol Sala. Muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, a todas las personas que se siguen sumando, obviamente nosotros nunca vamos a cerrar las puertas a ninguna autoridad, a ninguna institución pública o privada que siempre quieran apoyar al deporte barrial, ¿sí? Entonces, cordialmente invitados a todos. Este sábado 3 de septiembre, a partir desde las 5 de la tarde. Oiga, vaya este sábado 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde al barrio San Vicente, ahí le atienden como a rey. Oiga, mándame ese mensaje que me llama mucho la atención. Dice Alexito Espinosa, nos dice saludos a todos y a don Pablito por parte de los árbitros, Unión Arbitral de aquí de Atundaki. Oiga, cuénteme este tema, ya me dejó picado. ¿Cómo es el tema del arbitraje aquí en Antoñón? Bueno, te comento, estamos trabajando con algunos gremios. Obviamente nosotros tenemos que ser muy responsables en la decisión de poder trabajar durante todo este año. Y bueno, esto no lo tomo yo como presidente, esto siempre va a ser en consenso con todo el directorio, con todos los que son parte de esta organización. Y bueno, les invito a todos los gremios que se dedican a esta linda profesión que es el arbitraje de fútbol, a que puedan venir con propuestas de trabajo para que sean parte de este nuevo campeonato. Oiga, el arbitraje genera camello, genera trabajo, como tú dices, porque es una profesión, y hay gente que de eso vive el fin de semana, y eso es bonito, generar aquí en el Cantón Antoñón antes esa posibilidad de que mucha gente tenga un trabajo aparte del deporte. Bueno, realmente no solamente ahí reactiva, sino que reactivamos en todos los aspectos. El deporte barrial, tú sabes que maneja grandes masas, en donde obviamente se reactiva totalmente todo el cantón, ¿sí? Y más que todo, cuando representa que los equipos de las diferentes ligas barriales se van a los interligas, ni te cuento, Alex, ni te cuento, porque esos sí son verdaderos espectáculos en donde vemos, en donde está la calidad de fútbol. Oiga, veía en el deporte barrial estos nombres, voy a dejarles unos nombres picando, y se van a acordar, ex Crash, Rubén Cadena, 2 de marzo, Huguito Villegas, le veía jugar por allá, oiga, y a un gran cotacacheño como es Francisco el Paco Pasquel, oiga, qué equipazos que veía jugar en lo que es el deporte barrial, ver esas estrellas, y verle al flaco Mauricio Argüello todavía jugando. El jugador de liga, para mí era espectacular ver a toda esa gente. Pero Alex todavía no me ha visto jugar a mí, pues Alex, ya le voy a invitar a uno de estos días le voy a invitar cómo juega un verdadero crack delantero ahí. Ay, Gavines de crack, desde éxito, Pablito, gracias, y gracias a toda la gente. Muy bien, ¿qué más nos dice don tu papito Osvaldo Guitarra? Nos dice, buenas noches, don Osvaldo Guitarra, presente en el arbitraje de Atuntaki. Uy, qué muy buen te... Saludos a don Guitarra, muy bien. Vamos a los árbitros aquí a Toño Mati con este tema que se armó de cajas y todo el fútbol del Aucas y del Macará. A ver si conversamos, ¿cómo está el arbitraje aquí en Antoño Mati? Todo el mundo, para que los conozca. Pablito, linda entrevista. Hemos conversado este deporte barrial. Gracias por habernos concedido siempre las puertas abiertas del canal. A ti Alex, muchísimas gracias, y a todos los que nos están observando, y nuevamente voy a recalcar, están cordialmente invitados todos los equipos de las diferentes partes de nuestro cantón de Antoño Ante, que sean parte de este nuevo proyecto que estamos trabajando con corazón y vida para la reactivación del deporte barrial. Y bueno, hola, Alex, tengo una inquietud, Pablito. ¿Dónde te pueden conseguir en redes sociales? Me están haciendo la pregunta por acá, don Diego Ochoa. Gustavo Quelal en redes sociales, o como nuestra institución, Liga Deportiva Barrial de Antoño Ante. Búsquenle en Facebook, Liga Deportiva Barrial Antoño Ante, denle like,
o búsquele como Gustavo Quelal. Ahí búsquele para mayor contacto, que me lo están pidiendo por acá dentro. Antes que me cortes, yo te hago la cordial invitación. De igual manera, yo me resiento, Alex, si usted no está en nuestra inauguración 5 estrellas, por favor. Alex, ¿en tiene fábrica que Imbabura? En la fábrica Imbabura. Haré todo lo posible de que se hace este proyecto deportivo. Pero como la gente pide y el pueblo pide, con gusto estamos ahí y le entrevistamos al señor presidente de la Liga Barrial, Antonio Ante, con 2 modelos al lado. Con mucho gusto le vamos a entrevistar a Pablito Queral, con 2 chicas al lado, bien agarradito, ahí lo entrevista. No se pierda esta entrevista, lo vamos a hacer ahí, por pedido que usted lo pida, usted que nos está mirando allá en casa, porque usted lo pidió, lo vamos a hacer. Encantado, Pablito, con mucho gusto. Una bonita noche. Igualmente, una bonita noche, muchísimas gracias de todo corazón a todos, y bueno, bendiciones a todos. Mañana, vaya este día sábado 3 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, al barrio San Vicente, a la sede social, hay finales de fútbol sala, no se lo pierda, organizan, así que vaya con toda su familia, asista, colabore con la entradita, con lo que usted entrara, estos dirigentes apoyan, hacen mucho el deporte. Gracias a todos los chicos, gracias al Mateo, al Pancho que están por acá, y gracias a usted que nos está acompañando. No se pierda, mañana estamos en vivo y en directo desde otro lugar del cantón o de la provincia. Ahí les dejo picado. Buenas noches a todos. Buenas noches y que viva Liga Deportiva Real de Antonio Ante. Gracias a todos.